Hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy traigo un review de un producto que es una petición que me han hecho tanto que he decidido hacer un único vídeo enseñándoos este producto de aquí, que son las perlas iluminadoras de Avon, ¿vale? Avon tiene dos tipos de gama, ¿vale? Tiene las iluminadoras y las bronceadoras. Yo tengo las iluminadoras, ¿vale? Pero son prácticamente exactamente igual que las bronceadoras, lo único que cambia, pues evidentemente, es el tono, ¿vale? Pero son unas perlas iluminadoras un tanto especiales. Yo creo que es que, no sé, son como un poco bronceadoras. Bueno, abrimos el tarrito, ¿vale? Perdón, que no os lo he enseñado, ¿vale? Es un tarrito así negro, solo pone aquí Avon grabado. Nada, la pegatina que pone Face Pearls, ¿vale? Perlas para el rostro. Abrimos, tiene no es borlita ni nada, esto simplemente es una esponjita para proteger el producto, ¿vale? Evidentemente con esto no te vas a echar el producto, o sea que nada, es simplemente protectora. Y aquí tenéis que hace un sol... ¡Uy! Que se me ha caído una bolita. Adentro. Aquí tenéis el producto, espero que con el solecito que está entrando se pueda ver perfectamente bien, ¿vale? Son unas perlas, a ver, todas son del mismo color, o sea, no son de diferentes colores, ¿vale? Son como unas bolitas blancas, a ver si lo puedo coger, ay, es que se me deshacen, si las cojo se me deshacen un poquito. No sé si se podrá ver bien, son como unas bolitas blancas y están como recubiertas como de bronceador. No sé, son un poco extrañas, espero que en la cámara se puedan ver bien. Vale, entonces, ya os digo, todas son del mismo color así blanquito. Vamos aquí a hacer un swatch de... estoy pasando el dedo, digamos, por las bolitas. Este es el resultado. Y en la piel... perdonad, es que tengo la piel súper, súper seca, ¿eh? De la mano no se ve ni bien el producto. Este sería el resultado. Vale, pues espero que se pueda apreciar bien. Realmente brillo, brillo, brillo no tienen. Dan un halo, es que dan como un bronceado y estas son las iluminadoras. Entiendo que las bronceadoras tienen que dejar mucho más bronceado. No sé, es un producto que no me acaba de gustar, ni como para iluminador ni como para bronceador. Como comparativa a las perlas de Avon, os voy a enseñar, por ejemplo, porque son perlas iluminadoras lo que yo tengo, os voy a enseñar las de Shimmer de Kiko, que estas sí que me encantan, son una imitación a las de Guerlain, y fijaros, no tienen nada que ver, ay, porque son unas bolazas increíbles. Y además tienen colorines, que son lo que... ¡Uy! Voy a tener la casa llena de bolas a este paso. Lo que os decía, que a comparación de las de Avon, son de diferentes colores y darán tonalidades diferentes, ¿no? Que este tipo de perlas, pues es lo que se busca. Mirad, os las pongo así juntas para comparar. El tamaño no tiene nada que ver, los colores tampoco. Y os voy a hacer un swatch a ver de esta. Vamos a remover un poquito. Mirad qué tonalidades ya tan diferentes quedan, a ver, en la piel. Es que estas sí que son iluminadoras totalmente, quedan un color súper bonito. Mirad, espero que se pueda ver bien el shimmer que dejan. Es que me da la sensación que no se ve nada. Y luego en cámara me doy cuenta, bueno, cuando paso el vídeo al ordenador me doy cuenta de que sí que se ve todo perfectamente. Pero bueno, pues acaso pongo más producto... ¿Veis qué diferencia? Esta es las de Kiko y estas son las de Avon. Son como un tono, ya os digo, bronceado, y estas sí que son iluminadoras de verdad. Con esos tonos, es que queda un tono azulado, rosáceo, con un poquito de shimmer, no sé, creo que hacen su función real. Pues bueno, una comparativa de las dos iluminadoras, ya os digo... Es que estas parecen, o sea, a mí me enseñan este tarro. Me dicen que son las bronceadoras de Avon y me lo creo, porque es que de iluminadoras, quitando que la bolita realmente es de color blanco, aunque está recubierta como de un tono así bronceado,
No sé, yo veo que las de Kiko son muchísimo más iluminadoras. Bueno, chicas, por cierto, para quien quiera saber, las de Kiko son una maravilla. Yo no he probado las de Guerlain, supongo que, a ver, toda marca, ¿no?, se paga y se notará, ¿no? Si yo me echara las de Kiko o las de Guerlain, pues notaría muchísimo la diferencia. Pero bueno, no sé, yo estoy muy contenta con ellas. Creo que me costaron 6-7 euritos. Sí, 6-7 euritos en Kiko. Yo tengo el número 2, ¿vale? Os lo dejaré aquí exactamente lo que pone, Optical Highlighter o algo así. Pero bueno, que ya habéis visto un review de estos dos productos. Realmente, y aunque yo adoro Avon, me quedo con las de Kiko, pero totalmente, para iluminar, para broncear. Pues mira, esto, yo creo que este producto, por ejemplo, yo no lo utilizaría para el día a día, pero si tengo mis polvos bronceadores, por ejemplo de MAC, pues no me los voy a llevar de vacaciones. Me llevo esto, que con un poquito, cuando estamos morenitas, poco te hace falta en el rostro, coges una brochita grande, haces así un poquito, pum pum, y ya, pues no te llevas el producto bueno, digamos, que se puede estropear o te lo pueden perder en el aeropuerto. Pues bueno, te llevas esto. El precio, pues también ronda los 6-7 euros, igual que las de Kiko. Pero bueno, me quedo con las de Kiko. Pues nada más, simplemente, uy, cada vez que digo nada más y me apoyo, se mueve la cámara, perdonad. Espero que os haya gustado este review, y si queréis reviews de más productos, en nada os lo traigo. Vosotras pedidme, y por cierto, que yo en breve haré reviews de bases de maquillaje. Tengo un caos increíble con las bases de maquillaje, no sé por cuál decidirme. Muchísimas gracias por todos los comentarios y opiniones y consejos que me disteis en el vídeo de las bases de maquillaje, que os pedía recomendación porque quiero una y no sé cuál. Realmente no he podido salir aún a la calle, llevo nada, 2 días haciendo pasitos por la calle, pero bueno, este sábado supongo que iré ya a por mi base de maquillaje, y en cuanto la tenga os hago un review de la que me he decidido y los motivos del porqué. Un besito muy muy grande a todo el mundo, y gracias de nuevo por estar ahí. Chao.